Que Dios no podemos streamear. Hay un tema con el que con los datos y la gente nos estaba diciendo que se veían como fotos. Aquí está el live hace 12 segundos. Listo. Okay. Game 1. Joey versus Garo. Okay. Este macho a mí me parece que es even. Even. Así que sí. Sí, porque ambos personajes tienen muy, o sea, como que muy buen combo game entre sí. Y los dos se pueden esgardear bien mutuamente. Pero Falco no tiene buen approach. No necesariamente como que con aerial safe, pero cuando tienes a Falco en midrange, tienes que respetar mucho el objetivo. Claro. Porque sí, sí, obviamente. Y lo puedes sacar de un Nera. Nera al shield a Optil. Y no te da tiempo a punishar. Empezamos. Pero esta partida ya la tuvimos en stream más temprano, ese match. ¿Sí? Falco versus Niklin hace más o menos una hora. Bueno, empezamos. Yo esta con una pequeña ventaja. Okay, Garo con calma, tratando de buscar su daño seguro. Garu, buscando el jogger, sobre todo. Garu juega mucho como que tratando de mantenerte arriba de él. Claro, claro, porque el jogger de Falco es excelente y tiene el mejor control del juego. Sí. Eso es garantizado. Sí. Eso es garantizado. Buen throw upper para pegar. Con el drama que hubo con Falco hace unas semanas de dónde lo pone la gente en el tier list, dónde lo pone. Yo creo que Falco es low high tier jugando mucho, pero en realidad no me parece tan buen personaje. Al principio la gente decía que era muy bueno. Sí, que era el mejor space, que era ese. Sí, pero yo no creo que sea el mejor. Sin embargo, Garu está... Yo sí lo pongo low high estable. O sea, me parece que lo único flaco que tiene el personaje es el approach. Sí. Pero tiene buen juggle, tiene un recovery relativamente safe porque el salto de Falco es un recovery en sí mismo. Claro. Y tiene que el power, tiene un mejor bajo. A Joel le está costando mucho matar a Garo. Sí, sí. Ah, bueno, pero consigue ese down throw. Ese fue, ajá. Con el de Aimitsu. Bueno, ahí está la infame frase de que Aimitsu le costó mucho. Sí. Pero en realidad van bastante parejos. Vamos a ver si Garo logra este Garo. Que lo tiene que bajar. Exacto, que va high. Wow, buen side B, aunque un poquito creativo. Sí, sí, sí. Seguro lo quería spikear. Sí, sí, sí. Claro, exacto. Sí, Gabriel es muy flashy. Yo creo que es uno de los jugadores que me gustan más ver. Sí. Bueno, ahorita te la perdiste por llegar tarde. Fue una excelente partida. Capu versus Morro. Ah, sí, sí, sí. Capu también es súper vistoso. Wow. Y yo está como que rugleando mucho contra los antiguos de Garo. Creo que debería jugar este macho un poco más pegado al suelo. Okay, porque como ya discutimos, Falco es como muy bueno atrapando el landing, tiene muy buen juggle, tiene ese Optil anti-air que empieza mucho fondo, pero no tiene buenos aerial safe y tampoco es muy rápido en el piso. Entonces creo que yo debería como que acercarse más, un poco más dash dance. Sí, capaz el suelo. Capaz lo otro que lo está presionando es el eso de
que le da miedo, por ejemplo, tratar de buscar el Sonic con la granada o con el. O el de neutral con el tema del reflector, claro, de Falco. Claro, aparte que el reflector de Falco tiene la particularidad de que te da menos tiempo para reaccionar. Sí, y no solo eso, sino que no es como los otros reflectores que ponen al otro como que pegado en posición tratando de reflejar, sino que es como un proyectil. Exacto, si lo lanzas y tienes menos tiempo para reaccionar. Wow. Okay. Buen confirm de Garu. Sólido. Sí. No, bueno. Optail Backer. O sea, Down Air, Optail Backer. Ajá, sí, Backer. Exacto. Sí. Qué bueno. Bueno, uno se lo podría. Vamos a ver el counter pick de Joe. Yo, personalmente. Ok, me gusta este counter pick. ¿Te gusta Battlefield para, sí, para el macho? Sí, Inkling es un personaje que se beneficia mucho de las plataformas cuando están a. Al nivel del piso, okay. Porque le da una mejora muy grande a su combo, porque puedes hacer otro upper y puedes, claro, conseguir más daño. Claro, puedes extenderte. Sí. Okay. Para esta partida, pero también aplica para Falco. Sí, sí, también es bueno. Para esta partida quiero ver más stacks. Sí, es que ese es uno de los puntos más fuertes de Inkling. Sí. O sea, y abusar que el recovery de Falco es explotable porque es muy lineal. ¿Viste ese combo? Sí, sí, estuvo todo vistoso. Y ya ventaja del 70%, 80%. Wow, excelente. Pero, por ejemplo, no era esplato, era tratar de escalar el side. Pero bueno. Ok, no consigue el Tapper. Ahora, Garu busca el Jogger, sigue con el Jogger. Ok. Y capitaliza bien el Jogger. Están dando durísimo. No se quieren volver. Sí, sí, listo. Wow. Ok. No, pero es Inkling. Pero igual, el Jogger sigue. Uy, casi lo consigo. Me gustó la opción, pero. Exacto. Too slow. Exacto. Capaz que si no lo cargaba tanto. Por ejemplo, aquí tiene que volver. Le he hecho, ok, Garu, ok, me gusta. Buen fail de Garu. Sabiendo que yo tenía la intención de buscarlo. A este porcentaje puede vetear algo al shield. Falco tiene un excelente master of shield. Y no solo eso, sino que. Pero él debe estar como que asustado de shieldear. Porque Falco tiene muy buen grado. ¡Wow! ¿Otra vez? Sí, le hizo el mismo cero para hace poco. El mismo cero. Creo que está buscando el salto a. A Downer. A Downer y termina haciendo el pull por temas del post. Pero es interesante porque después del pull siempre respondió con el down smash muy sí, bien. Sí, sí, sí. O sea, tiempo de reacción excelente. Sí. Claro, definitivamente es de los mejores jugadores de todo el país. Yo, es lo máximo. Sí. Tampoco tanto pene. Todavía no. Está parejo. Pero ahí. Los que hayan jugado con Garu me pueden dar la razón. Que Garu a veces agarra unas explosiones de momentum, sí, que no te deja respirar. Sí, eso sí es verdad. O sea, no te deja respirar y te domina. Ok, me gustó el mix de los discos. Ya lo mencioné varias veces, pero la clara diferencia para mí es que Garu está consiguiendo los Edgeguards y Joe no. Exacto. Creo que eso es como que la principal razón de por qué Garu ahorita tiene una cómoda ventaja. Okay. Wow. Eso se vio bien, pero en realidad es más óptimo hacerle roll al Jabby, ya, que no es más. Claro. Pero bueno, Garu tiene su forma de jugar. Él le puede hacer roll. Exacto. Él es poco ortodoxo. Sí, él es bastante creativo. Juega muy a su estilo. Okay, pero le está costando cerrar esto. Debe estar lentamente volviéndose a poner en el marcador. Pero hasta ahí. Perfecto, o sea, lo que te está diciendo, o sea, que te pones nervioso, no quieres usar la granada para espaciar y cuando la usas, la terminas usando mal momento. Sí. El pincelazo. Ok, bien, interrumpiendo el roller con el blaster. Por favor, chat, avísenos cómo se ve ahora. Estamos tratando de que no vean fotos. Se vea bien el stream. Sí, no, hemos tenido un problema con transmisión. Garu quiere terminar esto ya. Le está cazando sí, a ese sí. tiburón. Está pescando con ese vaquero. A ver, Lesha. Ok. Ok, 146. No está buscando esfera. Al Lucio. Exacto. Sí, Lesha. Ese confirme es súper truco. Sí. El Optila Backer funciona como. Y fíjate que tiene 150%. Claro. Sí, eso funciona siempre. Excelente partida de parte de Garu. Muy buena. Dominante, sí. 2-0. Sí, muy, claro. Muy buena reportada, muestra. Porfa.
ya reporta. Ok, a ver qué mandan ahora para stream. Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente match, porque a mí esta pool me parecía bastante interesante. La del pool de Garo. Sí, porque... Está mejor ahí el micrófono del... El del audio. El otro micrófono, el de la corneta. Ah, el de Dale. O sea, no, se lo llevaron para allá, Daniel, stream libre. Okay, vamos a ver qué partida nos mandan ahora. Que hay hype. Sí. Bueno, en realidad no había varias partidas. Hubo la primera partida del torneo, fue un upset. Después tuvimos Capu versus Morrocoyó. Last hit, last talk. ¿Ahorita qué pulso están jugando? ¿La 1 y 2? 1 y 2. Y aparentemente acabo de escuchar que están adelantando, creo que 3 y 4 o 3 solamente. Sí, porque ya vamos a hacer un video. Exactamente. A mí me parece que la pool de Garu estaba muy interesante porque el primer puesto estaba como convincentemente como que a favor de Garu, pero de resto toda la pool estaba muy interesante. O sea, no estoy seguro.